El pirarucú es un pez emblemático de la Amazonía, un pez alargado, muy noble, y que en estos momentos se encuentra en CITES II, o sea, en peligro de extinción. Es un pez que tiene alrededor grandes historias, tradiciones dentro de la cultura amazónica. Yo decidí tomar esta investigación porque hace más de 28 años trabajo en la región amazónica, concretamente en el departamento del Putumayo, y desde esa época estoy haciendo investigación con pirarucú. Los problemas que identifiqué en el caso del pirarucú tienen que ver uno con la parte ambiental y el otro con la parte de producción. Anteriormente, hasta el 2013, se consideraba que era una sola especie. El profesor Stewart y otros investigadores pudieron determinar que por lo menos son cinco. ¿Eso qué tiene que ver con la parte ambiental y con la parte de producción? Con la parte ambiental, porque si se van a hacer actividades de repoblamiento, se requiere saber qué especie es la que hay en cada sitio y cómo la debo producir para poder entrar a mejorar eso. En la parte de producción es porque no podemos producir algo que no conocemos. Si tenemos animales de una especie y los cruzamos con animales de otra especie, no sabemos si se nos va a reproducir o qué pueda salir. Dentro de mi trabajo de tesis, he utilizado tres metodologías. Una, que es la taxonomía tradicional. La taxonomía tradicional, en ella hay que medir el pez, hay que contar sus escamas, sus dientes. Son 54 variables que hay que determinar. La segunda metodología tiene que ver con algo ya más moderno, que es la parte de morfometría geométrica. O sea, de las 54 medidas, es importante establecer con cuántas se puede determinar cuál es la especie de pirarucú. En estos momentos, estamos viendo que aproximadamente con 5 de esas medidas podemos tomar entonces una identificación, algo similar a lo que se hace con el identificador de rostros en el caso humano. La tercera metodología tiene que ver con algo ya más moderno, que es la biología molecular. O sea, estamos a través de marcadores moleculares, entonces estamos determinando de cuáles son las especies que hay acá en Colombia y sobre todo en el río Putumayo. En esto queda un legado para que se hagan posteriores investigaciones y que puedan replantear también investigación no solo en este pez, sino en otro, en grandes bagres, en carácidos, o sea, en estos animalitos que son de un gran potencial para Colombia.